pasa, socio? ¿Me viste en tus sueños? Llamé al señor Vedat. Esta sociedad es importante para la empresa. No podemos arriesgarnos a perderlo. No me importa que Miriam trabaje aquí. Te llamé para informarte que yo no tengo ningún problema. Escúchame, Levent Metehanoglu. Te lo dije muchas veces. Y te lo vuelvo a decir. Meriem es mi esposa. Pero es solo decisión de ella. Si acepta o no, y yo no voy a interferir. En eso. ¿Me entendiste? Además, no nos importa lo que los demás puedan pensar. Así que, ocúpate de tus asuntos, por favor. Adiós. Sigues lavando la ropa, pero nunca terminas, ¿verdad? Estás lavando demasiadas veces. ¿Sabes lo cara que cuesta la luz y el agua que le lavas al vecindario? Dóblalos tú mismo. Este también. Y este también. Ya no volveré a lavar tu ropa, ¿entiendes? Y a partir de ahora colgarás tu ropa sucia en el tendedero que se oree y te la volverás a poner. Está bien, no se te puede decir nada. Cuando pagabas la luz con mi dinero, no decías nada. Ahora que tú lo pagas, abres la bocota, ¿verdad? Ay. Si cuando tenía dinero era insoportable Durmus, ahora que no tengo, se pondrá peor. Necesito ganar algo de dinero. Necesito hacer algo ya.
de dónde voy a sacar dinero. Espera un minuto. Dogan, ¿dónde estás? Dogan, ven a casa si no has desayunado. Ah, ven y desayunamos juntos porque, ¿sabes? Necesito hablar algo contigo. Muy bien, te espero. ¿Quién sabe qué estés comiendo en el trabajo? Gracias. Sería más fácil si pudieras llenar tu corazón cuando llenas tu estómago, ¿no es así, hijo mío? Pero bueno. Por favor, ¿qué significa eso, abuela? No nos provoques, ¿sí? Aquí tienes, señora. Ten, hija. Gracias, mamá. Llamé al señor Vedat. Su asociación es importante para la empresa. No podemos arriesgarnos a perderlo. No me importa que Meriem trabaje aquí. Te llamé para informarte que yo no tengo ningún problema. Él querrá que tome el trabajo. ¿Por qué lo querría? Después de todo lo que me dijo. Ni siquiera quiere verme a la cara. ¿Qué voy a hacer? Si hago lo que Tekin me dijo que hiciera. Meriem. Regalo para ti. Tómalo. La esposa de Tekin Arcid no puede andar por ahí sin teléfono, ¿cierto? Pero ten cuidado para que nada malo le pase a este. No pasará nada malo si mi esposa se comporta. ¿No es así, amor mío? Gracias. ¿Instalaste la aplicación que quería en el teléfono? Sí, lo hice. Esto le permitirá seguir cada paso que dé el usuario. Puede saberlo todo desde su propio teléfono. Meriem, también guardé el número de teléfono del evento ahí. Puedes llamarlo. Quedaría, me asusté. Aún así, qué bueno que se llevó a mi tía con ella. Al menos, por ahora nadie me estará preguntando dónde estoy y con quién estoy. Eso es bueno. Pronto seré la dama de esta casa. Todo será diferente a partir de ahora. ¿Ashley? Señor Olvige. Sé que tienes que hacer todas las tareas tú sola, ¿verdad? Bueno, ahora que tu tía se ha ido. Pero eso será bueno para ella.
Señor Olville, sé que lo hizo por su bien. Yo me encargaré de todo. Usted no se preocupe. Hoy no prepares demasiada comida, porque Levent y Belis comerán fuera. Pajadir también salió hace un momento. ¿Se fue? Pero el señor Pajadir nunca se va sin tomar su café. ¿Estaba preocupado? Creo que sí. En fin, buen día. No te atrevas. Pajadir, no intentes ignorar lo que pasó entre nosotros. O te juro que haré que te arrepientas, imbécil. Sí, está bien. Te volveré a llamar en esa fecha. Sí, sí. Así es, iremos como pareja de luna de miel. Ojalá puedas arreglar la habitación para la ocasión. Muchas gracias, te veo pronto. Que tengas un buen día. Hola, lo siento, ¿te interrumpo? No, ya terminé la llamada. ¿Vas a alguna parte? Digamos que sí. Aise y yo iremos a nuestra verdadera luna de miel. Nuestro matrimonio será real en todos los aspectos. ¿Ah, en serio? Estoy muy feliz por ti. Gracias, Oya. Supongo que trajiste la carpeta que quería. Así es. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara ahora? ¿Eh? Me llamaste y me dijiste que querías hablar. Dime, ¿de qué se trata? Doga, necesito encontrar trabajo. Ya no tengo dinero. Tengo muchos gastos. ¿Entonces qué harás? Dogan, estaba pensando si podrías encontrarme un trabajo en la empresa. Eres el único que podría hacerlo. No, de ninguna manera. No podría ayudarte a entrar. Ni siquiera toleran verme ahí. ¿Entiendes eso? ¿Y ahora que Tekin por fin se ha casado con Neriam? Mucho menos quieren saber de mí, Neriman. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué haré? Dime. Solo espera. Preguntaré si hay trabajo por ahí. Pero es muy difícil encontrar trabajo en estos días. Deberías comer menos. Pues eso es lo que estoy haciendo. Tomates, pimientos y aceitunas. Homer, lindo, buenos días. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan triste? Tuve una pesadilla. ¿Una pesadilla? Dime, ¿cómo fue? Quiero decírselo a Levent. Levent salió, amor. ¿Me lo quieres decir a mí? Él no haría eso, amor. Vino a verte, pero estabas durmiendo. Él no quería despertarte. ¿Y si también se va como lo hizo mi hermana? Eso no pasará, Homer. Levent fue a trabajar y volverá por la tarde. Vamos, desayunemos juntos. ¿Está bien? No tengo hambre. Quiero dormir. Claro. Sí, como tú quieras. Me hubiera gustado que mi hermana se casara con Levent, pero ella nos dejó. Ella se casó con alguien más. Levent siempre está triste y yo también lo estoy. Thank you.
desesperas por nada, querido Levent. Merien no vendrá. Quizás perdamos el proyecto porque ella no aceptó la estúpida oferta, pero no importa. Merien es mi esposa. Pero es solo decisión de ella. Si acepta o no, y yo no voy a interferir. Además, no nos importa lo que los demás puedan pensar. Así que, ocúpate de tus asuntos, por favor. Ella no vendrá. Levent. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, estoy bien. Ashley, ¿qué le voy a decir? El señor Vedat se demora. Si es así, espero que no haya ningún problema. Lo que no entiendo bien es que si Meriem no acepta la oferta, tendremos problemas con el socio en Italia, ¿es así? Así es lo que dijeron. Creo que nosotros podemos convencerlos. El señor Vedat está exagerando. Buen día. Bienvenido, señor Vedat. Gracias, Levent. ¿Cómo está? Estoy bien, gracias. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bienvenido, señor Vedat. Señor Bahadir, es un verdadero placer verlo aquí. Bienvenido. Gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? Por favor, señor Vedat, tome asiento. ¿Está bien? Sé que llegué un poco tarde, lo siento. En realidad lo hice a propósito. Pensé que vendría la señora Meriem y la verdad esperaba verla aquí cuando llegara. Pero desafortunadamente ella no está. Es mejor que ella no esté aquí. Después de todo lo que me ha hecho, ¿cómo podría trabajar con ella justo a mi lado? Creo que los pequeños toques pueden crear milagros. Esa creencia me hizo llegar a donde estoy en este momento. Por eso quería darle una oportunidad a ella. Yo hice el dibujo, pero Meriem se convirtió en la heroína. Bueno, creo que Meriem no aparecerá. ¿No es verdad? Yo creo que no vendrá. Señor Vedat, creo que mencionó que Arturo condicionó el proyecto con la participación de Meriem, ¿verdad? Aún no le digo absolutamente nada. Pero le decía a Levent que cuando no consigue lo que quiere, se pueden complicar las cosas. La verdad, no pensé que la señora Meriem se negaría. Por eso envié sus diseños. Honestamente, no entiendo por qué la señora Meriem no aceptó la oferta. Buenos días a todos. Buenos días, señor Tekin. Bienvenido. ¿No viene la señora Meriem?
Muchas gracias. Ahora que está aquí, supongo que ha aceptado la oferta. Me alegra saber que ha cambiado de opinión, señora. Meriem no quería que la empresa se viera afectada. Mi amor siempre hace lo correcto. Y también, Meriem siempre sabe de qué lado tiene que estar. Si no haces lo que te digo, nunca volverás a ver a Homer. No lo hagas. Por favor, no me hagas esto. No me quites a Homer. Pues, depende de ti. Creo que ya te dije lo que tienes que hacer, ¿o no? Está bien. Haré todo lo que tú quieras. Está bien. Bien. Ahora podemos hablar sobre los detalles. Así es. Como dijo mi esposo, no quiero que la compañía pierda una sociedad por mi culpa. Qué generosa eres, Meriem. No sé qué haríamos sin ti. Será muy bueno para nosotros. Y así estaré cerca de mi esposa. Estaremos juntos en la empresa, ¿cierto, amor? Qué increíble es el amor. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Bienvenida, señora Meriem. Muchas gracias. Y puede llamarme Meriem. Es que así es mejor para mí. No estoy acostumbrada a que me digan, señora. Está bien, como quieras. Me tengo que ir. Por favor, acepta mis felicitaciones. Felicidades, Meriem. Muchas gracias. Felicidades, Meriem. Muchas gracias. Felicidades, Meriem. Muchas gracias. Entonces podemos comenzar la reunión. Mira, sentémonos. Ya va a comenzar la reunión, Nanda. Vamos. Hablemos de los detalles de la producción y la comercialización. ¿Están de acuerdo todos con eso? Veamos la distribución del trabajo.
Sí, sí. Así es, iremos como pareja de luna de miel. Ojalá puedas arreglar la habitación para la ocasión. Muchas gracias, te veo pronto. Que tengas un buen día. ¿Vas a alguna parte? Digamos que sí. Aisha y yo iremos a nuestra verdadera luna de miel. Nuestro matrimonio será real en todos los aspectos. ¿Por qué demonios la ama? No deben ir a la luna de miel. Necesito hacer algo. Si el señor Semil prepara el contrato para esta noche, podríamos firmarlo. Por supuesto, estará listo para esta noche. ¿Quién contactará al proveedor? Mi hermano y yo nos encargaremos de eso. Así es, negociaremos con la compañía con la que trabajamos antes. Está bien. Meriem y Melis están a cargo de los diseños. No me malinterpretes, pero he trabajado sola durante el proceso creativo. Prefiero diseñar sola de ahora en adelante. He preferido siempre el trabajo en equipo. Y así pueden perfeccionar los detalles y evitar los errores. Y el compañero de equipo ve la deficiencia y la corrige. Al igual que Meriem hizo con unos últimos toques en su dibujo. El camino de la perfección se basa en el trabajo de equipo, señorita Melis. Pero si a usted no le parece... No hay problema. Son nuevas experiencias. Me gusta su respuesta. Será bueno para Meriem. Ella tiene mucho que aprender de tu experiencia. Haré todo lo que esté en mis manos para enseñarte lo que sé. Dije, ¿de acuerdo? Aisha te ama. Estoy segura. No te preocupes. El matrimonio no es un juego. No puedes simplemente rendirte y abandonarlo con el menor problema. ¿Entiendes? No se preocupe, señora. Haré todo lo posible para salvar este matrimonio. Bien dicho. ¿Te quemaste? No, estoy bien, estoy bien. Está bien, ya estaba frío. ¿Qué? ¿Te sientes mal hoy? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? No. Estoy bien, gracias. Bien, si no me necesitan más en este momento, entonces iré a preparar los contratos. Por supuesto, Semil, puedes irte. Tomemos un descanso. Yo traje algunos bocadillos, pero si lo prefieren, pueden cenar. Con permiso. Si vamos a tener un descanso, yo preferiría ir a cenar a solas con mi esposa, si nos disculpan. Oye, amor,
¿Hay algún restaurante al que quieras ir a cenar? Aprovechan cada oportunidad para estar a solas. ¡Qué bonito! Es el romanticismo que mantiene vivo el amor. Tiene razón. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para siempre mantener vivo nuestro amor, señor Vedat. Señor Vedat, tengo que hacer un par de llamadas, me disculpa. Si me disculpan, también tengo que hacer unas llamadas. Entonces, voy a mi oficina. Vuelvo, mi amor, ¿está bien? Creo mucho en la estrategia del marketing. El marketing es importante. Miriam, no te sientas como una extraña. Estamos en esto juntos ahora. Necesito tener una opinión en cada tema. Cuéntanos lo que estás pensando. Está bien. Esta sociedad tendrá excelentes resultados. No tengo dudas sobre ello. Eso espero también. ¿Qué estaba diciendo? Lo del marketing. Haremos espectaculares. En fin, dejemos ese trabajo a los profesionales. Centrémonos en la producción. Esa es nuestra experiencia. ¿No es verdad? Tienes razón. ¿Cómo soportaré esto todo el día? Estamos uno al lado del otro, pero parecen kilómetros de distancia. ¿Cuánto tiempo tendré que seguir viéndote, Miriam? ¿Por qué aceptaste el trabajo? ¿Por qué te importa la empresa? Llévate a tu esposo y sal de mi vida. ¿Estás trabajando? ¿Terminó la reunión? Sí, para mí sí terminó. Ahora voy a preparar los contratos para firmarlos. Si no estás ocupado, ¿crees que podamos hablar? Sí, claro. Semiel. Quiero terminar este asunto del divorcio lo más rápido. Pero tu madre... Mi madre estará más triste si seguimos así. Ella desea que cambiemos de opinión. No nos molestemos en fingir que no nos llevamos bien y acabemos con esto. Está bien, pero esperemos un poco. Me estreso más si seguimos así. Terminemos antes de que alguien descubra que nuestro matrimonio es falso. Esto se acabará de todos modos si mi madre se entera. Pero bueno, de esa manera pienso que al menos estará triste por un tiempo y luego lo superará. Salgamos, cenaremos y hablaremos. Está bien. Por supuesto. Justo ese era mi plan. Pero Dogan me detuvo. Decirle la verdad a Safiye es la mejor manera de terminar esto. ¿Qué película es esa? ¿Eh? ¿Es buena? ¿Es de suspenso? Tengo que verla, ¿no? ¿Una película? Muy bien. Entonces, estas son las escenas de la película.
Teniente King, quiero que inmediatamente saques esos paquetes de droga de ahí. No es mío. Su dueño debe sacarlo. ¿Está bien? ¿Y este tipo no es tu hombre? ¿Mm? Entonces hagámoslo así. Le voy a avisar a la policía y que ellos se encarguen de sacar los paquetes de droga y también te sacarán a ti. Melis, está bien. Espera un minuto, cálmate. Nos encargaremos. Mírate, Kim. Te lo advierto por última vez. Si vuelves a hacerle algo así al Event, será tu gran final. Te lo aseguro. Tengo una pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? Fue Meriem, ¿no es así? Ella te lo dijo, ¿no? No fue necesario. Solamente aumenté la seguridad y las cámaras. Y solo necesité que se descuidaran. Y listo. Ahora iré a la reunión. No quiero que sospeche. Dogan, eres tan inútil. Señor Vedat, si me disculpa, surgió una situación urgente. Tengo que irme. Por supuesto, señor Tekin. Mi amor, ¿podemos posponer la cena para otro día? Claro, no hay problema. De acuerdo. Hasta luego, entonces. Les encargo a mi esposa.